Muy bien. Y seguimos trabajando. A los mejores carteros les gusta trabajar. ¡Ah, coger un descanso, que quiero descansar! Realmente no podemos coger un descanso, Piru, porque tengo que dejarlo todo organizado, porque recuerde que hoy me voy más temprano. Jefecito, tú nunca te vas temprano. Bueno, ya sé. Tienes novia. No. Tienes novia, por eso te afeitas. ¡No! ¡No! ¡Está calladito! ¡No! ¡Está calladito! ¡No tengo novia! ¡Piru, por favor! ¡Basta, Piru! ¡No tengo novia! Es una amiga con la que estuve estacionado en una base militar en Kuwait. Una vez en el campo de batalla estuvimos juntos, atrincherados, usando un solo fusil, una sola cantimplora, sudados, salados, llenos de... Es solamente una amiga, de muchos años. Ah, ¿sí que la conoces, hasta? Mire, Piru, por favor, respete. ¡Respete! Hoy vamos a dejarle todo muy organizado, sí, porque les voy a dejar el negocio a los dos solos. Así que les dejo mi pequeño imperio. ¿Oíste eso, Carla? Lo va a dejar el imperio a nosotros todos. Ay, sí, como una princesita y un príncipe azul. ¡Qué lindo! Linda, ya ves, cantando. Si fuera mi novia, yo tu príncipe. Me gustaría hacer más de eso, como dueles allá. ¿Terminaron ya? ¿Terminaron ya? Pero confío en los dos, para que protejan el servicio, la seguridad y la eficiencia y rapidez de UPP. Porque en UPP te lo mandamos primero. Yo no creo que me... Yo no creo que me manden nada. Pero es que... Ese es el lema de UPP. Permiso, gente. Sí. Espérate, no sé, pero es que... Ay, hay unas cajas aquí que tienen como... como unos boquetes, como si algo se hubiese comido eso. ¡Ay, ese es un cucaracha! ¡Ah! Pero venga acá, a ustedes las cucarachas le... Es que me pongo nervioso si me la comen. Pero un momento, que yo hago el sprint, yo hago el sprint de exterminador. Nada más que... Esto no es todo más grande. Parece que es algo más grande. Vale. No importa si es algo más grande, Carla, no tenga miedo, que aquí donde usted me ve, yo soy el hombre más valiente del mundo. Yo me he enfrentado a tanta gente en tantos campos de batalla, yo no le tengo miedo a nada. De hecho, Rosaura, mi amiga, la que me viene a buscar, me viene a buscar porque yo soy un hombre completo, un hombre entero, que no le tiene absolutamente miedo a nada. ¿Esto parece el ratón? ¡Vamos a brigar con ratones! ¡Mira un ratón! ¡Mira un ratón! ¡Mira! ¡Hay un ratón! ¡Me desmayo! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que no le tienes miedo a nada! ¿Usted se está riendo porque está nerviosa o se está burlando de mí? En este momento me estoy burlando de ti. Bueno, pero tampoco me gustan los ratones, Hansel. ¿Qué vamos a hacer? ¡Tranquilo! Yo te voy a dar esta de exterminador. Deme esto acá porque definitivamente yo no voy a poder ir a mi cita, a mi reunión con una amiga de hace muchos años hasta que no resolvamos el problema que tenemos aquí. Así que... voy a llamar a esta compañía. ¿Usted dice que es buena? Quiero que vaya buena. Voy a llamar. Dejé los espejuelos y no veo nada. Sí, oye. Ahí está. ¿Dónde está el mirador?
cucarachas y hormigas en la cocina. Tienen un jingle bien bueno. Tienen visitas de rata y no pueden con la polilla. Cuide su salud, rodea su hogar. Piru, piru, el terminating. ¿Durán? ¿Sigue usted ahí? Sí, 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 sigo aquí. ¿Para es... inglés o prima uno? Bueno, podemos hablar en inglés así. We want to exterminate a mouse. A mouse. Parece que voy a escoger otro idioma porque parece que... We want with the roaches. No, no, we want to exterminate a mouse. Déjeme ponerlo, déjeme darle otro número. Dale el cuatro. Esto es chino. Ok. Queremos matar un ratón. ¿Cómo se dice ratón en chino? Chui-chui. Eso mismo. Queremos chui-chui. Eliminar el chui-chui. Fuera chui-chui. No me entiende. Dale el seis. El seis es ruso. ¿Ruso? Sí. ¿Cómo se dice ratón en ruso? Ratata. Ratata. Oye, eso mismo. Pues, esta noche voy adelante. Ratata. Queremos eliminar la ratata del negocio. Sí. Seguida voy para allá. Llegué tarde porque había tapón. Sí, me imagino. Sí. Ya veo que es usted, Piru, mire. Sí. Yo tengo un compromiso. ¡Un ratón! ¡Ah! ¡Es mentira! Voy a ir a la guagua. No, escúcheme, Piru. Sí. Usted tiene que eliminar todos los ratones porque yo tengo un compromiso. Me tengo que ir temprano, así que, por favor. Por favor. Ayúdenos a salir de este problema. Voy a ir a la guagua. Mira lo que tengo aquí. Y voy a traer a ratones y voy a traer veneno. Está bien. Y para fumigar. No, no hay más ratones, qué ¿verdad? Bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno que está todo bien. Ah, sí, está. Perdón, disculpe. Sí, porque imagínate, llega tu novia y la imagen de soldado sexy que tenía se le va a caer. No es mi novia, es solamente una amiga, no tenemos un date, así que es una amiga de muchos años. Claro, eso dicen hasta que se quiere comer el queso el ratoncito. ¿Dónde está el ratoncito? ¿Dónde lo vio? ¡Está aquí! Hansel, es un decir. Ah, perdón. Es un decir. Yo creo que mejor vamos a acompañar a Piru. A Piru para no quedarnos para aquí. No quedarnos aquí porque aquí están los ratones, sí. Y él va a traer algo para eliminar la ratata, ratata, ratata. Dale. Ok, vamos. Dale tú primero. Sí. No, dale tú primero. Mejor. Dale tú. ¡Ah! ¡Capitana Flores! ¡Aten! ¡Ah! No me digas, capitana. Eso era cuando estábamos Aris. Activos. Sí, ahora... Lo que puedo recordar es aquella activa era cuando tú estabas todo sudado, que yo te ponía a hacer push-up, ¿te acuerdas? Arriba, abajo, arriba, abajo, y en el squat. Sí, recuerdo que estábamos en una trinchera y eso era, entra y sale de la trinchera, entra y sale de la trinchera, entra y sale de la trinchera. ¡Ah! Pero aquí estamos, estamos teniendo un pequeño problema. Sí, pero vamos a irnos a bailar. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo me tiemblan un poco las piernas porque tengo un asuntito que tenemos que terminar. Pero yo lo lamento mucho. El baile. No. Mira, Hansel, jefecito, en la oficina, por favor. Sí. Mire, usted nunca sale. Tranquilo, gracias. Que yo me quedo aquí. Yo resuelvo en la oficina lo que tengo que resolver, en lo que Piru llega. ¿Cómo hace ese queso? Que eso se expira, papi. Pero espérate. Resolver que, o sea, no me digas que aquí hay cucaracha, porque eso es con lo único que yo no puedo. Bueno, las cucarachas. Ay, no, cucarachas no. Ay, cucarachas sí. Cucarachas no. Ay, bueno, esto me acuerda cuando estábamos allá en Kuwait y estaban bombardeando. ¿Te recuerdas cómo sonaba ese mortero? Ay, a mí me cogía fuego la trinchera y se me revolcaba el pelotón. Oh, y se te revolcaba, imagínate a mí. Sí. Cómo se me revolcaba también. ¡Ay, qué susto, Piru! ¡Ah! 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 ¡Ratón! ¡Ratón! ¡El ratón! No, tranquilo, ven. ¿Qué? Ven, papi, ven. Yo te voy a espantar el ratoncito y tú me vas a espacharrar la cucaracha.
Mira, Carla. Yo vi aquí, vi a Ángel, que había visto el ratón aquí. Entonces, él vino y se asustó. Se asustó y empezó a cantar aquí. Empezó a correr por ahí. Y yo le dije, ¡el ratón! ¡El ratón! Aquí no hay ratón. Cuidado, ¿qué tú quieres? ¿Te quieres que hagan conmigo? Un momento, un momento. Yo no soy tan fácil. Pero lo tienes atrás. Lo tengo al frente. ¿Qué tú dices?